Ubicada en el centro de Europa, esta ciudad es conocida por su patrimonio histórico-cultural que ha trascendido en el tiempo a nivel mundial. Es una de las ciudades más visitadas del planeta, teniendo un casco histórico que es patrimonio de la humanidad. Conocida por sus leyendas como el Golem de Praga o el Jinete sin Cabeza. Pero hay una leyenda que se remonta al siglo XVI o XVII, donde se produjo y tuvo lugar la mayor caza de brujas conocida. Hoy, para la noche de Halloween, hablaré de la caza de las brujas de Praga. Habría que remontarse en el tiempo, concretamente entre los años 1678 y 1696. En esos años hubo la mayor caza de brujas conocida por la Inquisición. Todo comenzaría en la ciudad de Belkelosin. Una mendiga de nombre María Sunova roba una sagrada forma durante una misa, ya que tenía ella la creencia de que con ella podría curar a una vaca que no daba leche al ordeñarla. La condesa Angelia de Gal, al enterarse de tal sacrilegio, llamaría al máximo inquisidor de la región, de nombre Gindrich Boblig, que mediante tortura aplastándola los pulgares y metiendo sus piernas y pies en la denominada bota malaya, hizo confesar a la pobre mujer. La bota malaya era un instrumento de tortura con cuatro tablas que se apretaban en las piernas o pies, habiendo variantes en las que se ponían púas de acero. La víctima confesaba por el dolor o perdía la conciencia. Días después, la pobre mujer moriría en la hoguera. También había muchas víctimas de Boblig que decían que volaban en escobas hacia las montañas, organizaban aquelarres, pisaban la sagrada forma y mantenían relaciones con el diablo. En Šumperk, una ciudad checa perteneciente a la región de Olomouc, el inquisidor llevó actos atroces contra los ciudadanos, centrándose en el sacerdote Christoph Alois, que lo persiguió sin descanso porque éste estaba en contra de la cacería indiscriminada que hacía con estas pobres gentes, culpando a Boblig de llevar a la hoguera a gente que no tenía que ver nada con la brujería. El inquisidor, lleno de ira, logró capturarlo, encerrándolo, torturándolo hasta la saciedad y quemándolo vivo en la ciudad de Moenich. Entre otras víctimas de la ciudad estaba María Sadlerova. Otra personalidad interesante es Gindrich Peck, marido de la condenada María Peskova, puesto que fue un rico ciudadano que producía telas, pero para el tribunal, Peck fue un adversario muy fuerte y fue torturado de todos los modos posibles, pero nunca confesó. Boblig no podía hacer nada, mencionó a Peck como Malus Homo y Magnus Magnus, y después de 12 años, Peske murió en la prisión, siendo la última víctima conocida de la caza de brujas de Šumperk. La familia de Peske se endeudó por los gastos derivados del juicio y el miembro del tribunal, František Ferdinand Gop, compró la casa de la familia a un precio muy bajo. Actualmente, en su casa hay una exposición sobre la caza de brujas. Boblig mandó quemar a 25 ciudadanos de la ciudad de Šumperk. En la actualidad hay una placa conmemorativa enfrente a la iglesia de San Lorenzo de Sobotín en recuerdo de las víctimas de la caza de brujas.
En la actualidad es una fiesta llamada Paleni Karochenik, aunque muchos lo conocerán como la Noche de Valpurgis. No confundir con la película producida en 1971 por León Klimovsky e interpretada por un gran actor español llamado Jacinto Molina Álvarez, o más conocido como Paul Naschy. Las mujeres y las niñas suelen bailar alrededor del fuego. Todos se visten con ropa oscura y ajada para simular a las temidas brujas. Algunos hombres saltan encima de la fogata para demostrar su valentía ante las brujas. Aunque ellos lo celebran la noche del 30 de abril al 1 de mayo, se puede decir que es su versión de la noche de Halloween. Con el paso de los años y la llegada del cristianismo y la Inquisición, cambió el sentido de esta fiesta pagana, viendo que era una tradición profundamente arraigada entre los pueblos. La Inquisición decidió aprovechar el Valpurgis y su ancestral relación con las brujas para quemar en la hoguera a aquellas mujeres, en su mayoría inocentes, que eran acusadas de brujería. Afortunadamente, a medida que la Inquisición fue perdiendo su poder, los pueblos fueron volviendo a retomar sus tradiciones, recordadas gracias a la cultura popular, y la noche del Valpurgis volvió a sus orígenes. Hoy, la noche de las brujas es una excusa para divertirse, para salir a la calle y celebrar, al menos allí, que ya se alejaba el frío y con él todo aquello que los preocupa, dejando así espacio a la luz, el calor y la felicidad. Algunos lo llaman el Halloween de Centro Europa, porque la noche y la ciudad se encalanan con un toque terrorífico. La ciudad está plagada de brujas, vestidas con harapos, narices aguileñas y llenas de verrugas. Una fealdad que, exhibida a la luz de las hogueras, pone los pelos de punta. Desde la noche del lobo, os deseo un feliz Halloween. Recordad que esta noche el umbral de los muertos y los vivos se abre por un periodo corto de tiempo. En esta noche, todo puede pasar. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte el vídeo con todo el mundo. Así me ayudarás a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.